En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa que podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Los misterios que hoy vamos a rezar son los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y lo pondrás por nombre Jesús. Dijo entonces María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En este primer misterio, recordámonos ser humildes y generosos de corazón, como fue María, para acoger el plan de Dios para nuestra vida. Dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra comunidad, especialmente en nuestra hermandad, para que al igual que María, asumamos con amor y responsabilidad lo que se nos confía. De ese modo, transmitamos con alegría la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Su presencia con nuestro testimonio.